Yo creo, señor Casado, que se haría usted un favor si comienza a asumirlo. Es decir, si subiera a esta tribuna y dijera: hola, soy Pablo Casado, he perdido 5 elecciones en 1. Queremos liberar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha, y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megabits, será MBPS, en escuelas. Hay una derecha. Y su ambición, señor Rivera, me ha hecho olvidar una de las principales reglas de los trampolines. Lo dice el humilde, ¿no? Sí, sí, sí. El primero se eleva, usted, y luego se cae.
estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño. No os podéis imaginar. Sea consciente de la gran transformación que se tiene que hacer del medio de comunicación generalista. Y yo creo que Televisión Española podría ser perfectamente un Netflix español. Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y yo digo, propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo en Tarna, tuvieron unas cumbres que fueron las del Partido Socialista Obrero. ¡Aquí que ninguna elección al PSOE! ¡Ninguna! Látigo en la política española. Ni sexo ni látigo. En todo caso, el sexo lo practicaría yo. Thank you.
estas son las cosas de la vida. Nosotros vamos a bajar el IVA. Yo le recuerdo lo que decía hace 4 años. Usted decía que subir el IVA era un sablazo de los malos gobernantes. Eso es lo que usted decía textualmente. Fíjese, señor Rajoy, cómo son las ironías de la vida que usted ha acabado subiendo el IVA de los chuches de los niños. Salga de la Moncloa y pise el barro. Soy sexy. Soy sexy.
Abascal, yo tengo una dificultad con usted, señor Abascal. Y es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle.